He apagado la mesa y todo, o sea, no tengo... Es que entré muy jovencita.
trabajando durante todo un año. Con esto empezamos prácticamente acabando estas como las fallas de Valencia, acabando esta jornada ya estamos con la siguiente. Pero lo que me parece más importante todavía es que dos instituciones que tenemos nuestro punto en común, pero que cada una tenemos también nuestra parcelita separada, seamos capaces de unirnos más allá de organizaciones, porque aquí lo que tengo que deciros que lo valioso es el potencial humano, más allá de que las organizaciones, la Dirección Provincial del INS o la Dirección General del Inserso, nos apoyen lo que hagamos. Pero aquí lo que hay que poner en valor es que si los profesionales queremos, podemos. Y me parece que es el optimismo que yo os querría trasladar para esta jornada. Me parece que, como las dos anteriores, debe ser y va a ser espectacular. Por otra parte, permitidme que haga una pequeña referencia al décimo aniversario de este centro, del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. El 13 de junio de 2002 se inauguró este centro. Hace 10 años todos era un modelo nuevo, desde luego para servicios sociales seguro que nuevo, para la sanidad algo menos. Nos decían que si éramos sanidad, que si éramos sociosanitario, que si éramos servicios sociales. En fin, ha costado muchísimo, pero al cabo de los 10 años de existencia yo creo que tenemos nuestro lugar dentro de la comunidad científica y dentro de la comunidad administrativa. Y esto es gracias a la colaboración del equipo de este centro, sin duda, y de los trabajadores, pero de la colaboración de todos los que estéis aquí sentados en este momento, de los que han estado sentados en otras jornadas o que han colaborado con nosotros vía convenio o con cualquier otro enmarque científico o administrativo. Por lo tanto, la felicitación nuevamente va por los 10 años que cumple este centro, ya os digo, con mucho trabajo, pero con mucha recompensa. Si no hay usuarios, no existiría el centro, eso desde luego. Y lo más importante, esto no vale nuestro sueldo como personal del Inserso. Lo más importante es ver que podemos hacer una labor con los usuarios, los 1.600 usuarios que han pasado aquí a lo largo de estos 10 años. Por lo tanto, me parece, por sus deficiencias de felicidad, es que me parece que como gerente lo más que se puede conseguir es esto. Así que bienvenidos a todos a esta jornada y desde luego agradecer a Gabriel, a Inma, a María José, a Javier, a Carlos González, a José Luis, que le tenemos aquí, a Álvaro, a Amor, a todo el equipo. Perdonadme que no tenga a todos uno por uno para no alargarme. Y os voy a pedir que empecemos con un aplauso hacia ellos, hacia los dos equipos que han sido capaces de unirse y de dar como resultado este encuentro. Va por vosotros. Y antes de dar pie a la mesa que es lo verdaderamente importante de la jornada, ¿verdad? Vamos a sorprendernos un poco. El Centro de Referencia Estatal cumple 10 años y lo que en diciembre pensamos que íbamos a hacer algo diferente para resaltar dos cosas. Por una parte, que el daño cerebral es una faena y cuando viene, viene, pero que tiene una parte positiva y sobre todo que gracias a la plasticidad cerebral podemos mejorar. Por lo tanto, cambiemos ese halo negativo de qué pena, qué horror, sí, vale. Hasta ahí. Elaboremos el duelo, ¿verdad? Pues lo dice, os hablarán seguro de eso, porque aquí son muy expertos en ese tema. Pero a partir de ahí vamos a trabajar todos conjuntamente porque podemos conseguir objetivos. Pero esos objetivos no se van a conseguir nunca si no se hace un trabajo transdisciplinar. Fijaros que yo ya no os digo ni multi ni inter, os digo transdisciplinar. Si en cualquier trabajo realizado es muy importante el trabajo en equipo, en el daño cerebral, si me permitís, en la rehabilitación o en la promoción de autonomía personal, como decimos ahora mismo, más. ¿Qué se nos ocurrió? Pues se nos ocurrió, nosotros vamos a presentar, porque podemos resistir. Y como podemos resistir, pues esto es lo que hemos hecho. Esto es para levantar la atención, ¿verdad, queridos neuropsicólogos? Estamos aquí, y ya sabéis que la atención tiene una montaña, es como una montañita. Entonces, está cambiando de estos bajitos. Pues vamos a ver esto para que nos subamos un poco. Thank you.
quietud del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Preparado justamente en el salón de enfrente, que luego la gobernanta, si no me regañan, para que cuando queráis, que no
podría ser a cuando queráis, pero bueno, está puesto, ¿eh? Entonces cuando queráis os seguís vosotros y ya está. Bueno, la jornada de hoy en general tiene que ver con los trastornos psiquiátricos, que es algo que está muy unido, si no al 100%, por supuesto, del daño cerebral adquirido, sí, en un porcentaje. Me parece que cuando habéis elegido el tema de la jornada, hay algo que es muy interesante, porque es verdad que es de difícil manejo. Y que los profesionales estamos ahí haciendo lo que podemos. Por lo tanto, como digo siempre, cuando un grupo de profesionales se reúne en torno a una mesa, en torno a un auditorio, a escuchar y a dar pie de debate sobre un tema, siempre se sacan muchos positivos. La primera persona que va a hablar es la doctora Fernández Sara Guinea, Fernández Guinea, que la tengo aquí a mi izquierda. Bueno, la tengo mucho cariño porque es que somos compañeras de máster, hicimos neuropsicología las dos, bueno, prácticamente a la vez. Sara me ganó un año, pero la formación nuestra pues tiene la misma base, por lo tanto, y además somos las dos de la Universidad Complutense, y es una de las personas que me animó en una de mis bajadas de presentación de la tesis doctoral en un pasillo de la Universidad Complutense. Le decía, lo dejo, ¿cómo lo vas a dejar? Así que es una magnífica profesional y además la tengo un cariño especial en lo personal. La segunda persona que va a hablar es la doctora Dolores Saiz, es médico especialista en psiquiatría y además colaboradora de este centro. Cada vez que tenemos un problema de cariz psiquiátrico, pues Lola es la persona que nos echa una mano. Os voy a dar una opinión personal de la que no hay evidencia científica, pero yo creo que es importante, y Lola nos dirá si es o no, que el trabajo nuevamente sea en equipo, y no es lo mismo que un psiquiatra reciba una patología de daño cerebral en una consulta de salud mental, a que se pueda hacer aquí con este entorno y con este modelo de atención. En alguna ocasión os han dicho, ¿y por qué no vais a las consultas de salud mental? Sé que se va y es un derecho, pero desde luego sí que os digo que el resultado no es lo mismo. Por experiencia, Lola, a lo largo de cuántos años llevas con nosotros, casi desde el principio. Por lo tanto, vamos todos creciendo en experiencia y al mismo tiempo en ciencia. ¿Vale? Y la tercera persona, bueno, nuestro psicólogo José Luis Díaz, que desde luego es el que, si con Sara y Lola tengo un especial, pues imaginad con José Luis, que me aguanta diariamente. José Luis, desde luego, es el psicólogo de este centro y ha sabido, en mi opinión, buscar un lugar importante de la psicología. Y es que su psicóloga, para mí es normal, lo tienes que perdonar. Y José Luis, la verdad es que con su trabajo en familias, importante desde luego, el usuario de este centro, ya sabéis que no solamente es el usuario, sino la familia de los usuarios, pero yo creo que ha abierto ahí una vía con las terapias de tercera generación, ¿verdad? Que nos está dando pie, lo primero, para tratar al usuario, que es lo más importante, no cabe duda, conseguir mejor calidad de vida, pero sobre todo estamos abriendo, yo creo, una vía de investigación para poder cumplir con esta visión de referencia y exportar conocimientos. Por lo tanto, yo creo que la mesa es completísima. Luego, me parece que vendrá Susana, que nos hablará de Silveira de este tema. Así que, jornada inaugurada. Como luego yo no clausuro, os pido por favor que según acabemos esta, empecemos la cuarta. Aunque luego se ponen muy pesados, ¿sabéis? Pero yo agradezco que os pongáis muy pesados y que tiréis del carro. Muchísimas gracias a todos y seguro que va a ser un éxito. Buenos días a todos. Yo no sé si está sentado de pie. Yo sentada no estoy muy cómoda. Primero de todo, muchísimas gracias, Inmaculada, por tus palabras. Sabes que el cariño es mutuo. He vivido muchas cosas, ¿verdad? A lo largo de estos años. Buenas y malas, ¿eh? Buenas y malas. Entonces, Arce, muchísimas gracias por la invitación a participar en estas jornadas. Y también a Javier Sáez del Instituto Nacional de Seguridad Social, también por esa invitación. Y fíjate, hablabas, Inmaculada, que hace 10 años de la inauguración de este centro. Yo en aquel momento estaba aquí también en la mesa, cuando se inauguró las jornadas, o sea, cuando se inauguró el centro. Y me alegro mucho a los 10 años también estar aquí de nuevo con todos vosotros. Entonces, bueno, pues esa parte emocional también me implica mucho hoy en lo que os voy a comentar. Bueno,
Yo era que quería un poco hablaros de lo que sería, qué es lo que ocurre cuando el lóbulo prefrontal, que lo conocéis, alguno que lo conocéis todos, se deteriora, se altera, qué es lo que significa eso. Pero antes de empezar a meternos en hablar del lóbulo prefrontal, sí que me gustaría que conocierais, o que algunos de vosotros ya conocéis, por las caras que os he visto, este comentario que hizo Joaquín Fuster, nuestro gran científico español, sobre lo que significa la corteza prefrontal. Vosotros sabéis que esa es la parte del cerebro que es más específicamente humana, de la que nos diferencia más de otros animales, y fijaros que lo que dice precisamente que este corteza prefrontal está encargado sobre todo de lo que es la decisión, el hacer acciones voluntarias, deliberadas, con intención, objetivos, planificaciones. Ese es realmente el papel fundamental del córtex prefrontal. Os decía que el córtex prefrontal es lo que nos diferencia más de lo que serían los animales, pero fijaros, si comparamos a lo largo de la evolución, en el caso de los humanos comparado con otros animales, incluso muy cercanos como el chimpancé, el tanto por ciento de proporción que ocupa el lóbulo prefrontal con respecto a los demás lóbulos, a las demás estructuras del cerebro, es muchísimo mayor en comparación en los humanos que en los otros animales. Fijaos que comparado con el chimpancé, que es quizás el más próximo, es un 30% mayor la capacidad del lóbulo prefrontal humano que la capacidad del lóbulo prefrontal de estos animales. Y si lo comparamos el lóbulo prefrontal con respecto a los otros lóbulos del cerebro, también vemos que su capacidad, su dimensión es enorme. Es mucho más importante que, como decía, que las demás áreas o estructuras cerebrales. También es importante que veamos por qué ocurre esto, por qué esto es así. Si miramos también lo que es en el desarrollo, lo que es la maduración del sistema nervioso central, esos procesos biológicos que van pasando, que van haciendo que el córtex prefrontal sea tan importante, vemos que en los primeros... Fijaros que todos los procesos neurobiológicos empiezan muy temprano, empiezan muy pronto, pero fijaros que el córtex prefrontal, aunque vaya a empezar ese principio de desarrollo en los primeros meses, su gran apogeo está en la parte final. Lo primero es la cuestión de si estos procesos de mediación, toda esa diferenciación funcional, empieza mucho más tarde. Fijaros, o sea, empieza antes, pero el gran boom es el más tardío. O sea, que lo que quiere decir es que para que se desarrolle de alguna manera bien el lóbulo prefrontal, ha tenido que haber un enorme desarrollo de las demás estructuras y de las demás capacidades. Fijaros que hay una relación muy directa entre lo que es esa maduración del sistema nervioso central y la adquisición de capacidades cognitivas o de habilidades y destrezas. Ahora no vamos a meter un poco a hablar de ello, pero si os vais fijando, el cerebro va preparándose para ir adquiriendo capacidades. Y el hecho de que estas capacidades de lóbulo prefrontal sean las que últimamente se desarrollan implican que dependen de otras actividades más básicas o complejas que tienen que desarrollarse antes para que las funciones asociadas al lóbulo prefrontal puedan tener ese desarrollo y el niño tenga capacidad para poder llevar a cabo las funciones típicas de este lóbulo. No sé si habéis dado cuenta, pero el lóbulo, este lóbulo prefrontal, aparte de esa mayor proporción, tiene una enorme conectividad. Está conectado con todas las estructuras cerebrales, tiene muchísimas vías de sustancia blanca que les va conectando con las áreas corticales, subcorticales, etc. No vamos a hacer un poco ello, pero sí que quería enseñaros una gráfica, que no sé si conocéis la con los colores. Simplemente quería reflejaros, este es el área 10, que como está ya en torno a la zona lateral del borde frontal. Aquí no lo podemos apreciar bien aquí con los colores, pero todo esto de aquí sería una cartografía que lo que está indicando son las vías de conexión entre las diferentes estructuras o áreas dentro del mismo hemisferio. Y fijaros la cantidad, esto no lo veis en vídeo, pero hay una enorme cantidad de vías de sustancia blanca que permiten conectar diferentes estructuras con este área, solo con este área. Este caso que estoy enseñando solamente de las conexiones dentro del mismo hemisferio con el área de aquí. Aquí ya no tenemos que olvidar las conexiones tan importantes que hay entre los dos hemisferios. ¿Por qué os implico, o por qué decís, bueno, ¿y por qué estás haciendo esto, la conectividad, la reacción?
capacidad fundamentalmente de nuestro resultado en el cognitivo sería el que nos permita guiar nuestra conducta para atravesar representaciones internas para conseguir los objetivos o los planes que nosotros tenemos. Aquello que nos hemos planteado y a donde queremos llegar, tenemos esa representación de lo que queremos conseguir y de alguna manera la habilidad para poder llevarlo a cabo lo tendríamos desarrollado también, como sería fundamentalmente relacionado con el otro frontal. Pero también, también creo que es importante, y lo veréis muchas veces en personas con daño cerebral, también cuando hay alguna novedad o hay algo que altera esos planes que nosotros teníamos pensado, ser capaces de modificar todo ese engranaje que habíamos pensado, cambiarlo y hacerlo de una manera eficaz. Esto también es porque cuando algo ocurre de manera inesperada, algo que no pensábamos, pues esto que hace que cambiemos todas estas nuestra manera de afrontarlo, lo tendríamos que relacionar también con ese doble prefrontal. Pero además estas capacidades más o menos bueno, tradicionales, estas capacidades tradicionales, tendríamos las funciones ejecutivas, que alguna vez hay en día, yo creo que más o menos creo que yo podría saber más o menos qué es lo que hace lo que quiero referir. La capacidad para razonar en abstracto, para inhibir conducta, tomar de generar, por ejemplo, aprendizaje desde la experiencia, interpretar reacciones sociales, solución de problemas relacionados con la atención, etc. ¿No? Son las funciones fundamentales o más básicas, más tradicionales, relacionadas con el lóbulo prefrontal. Pero desde el punto de vista de lo que vamos también a hablar un poco más hoy de las demás mesas, de los aspectos más conductuales, o más emocionales, también creo que nos fijamos en otra habilidad que es la flexibilidad mental. La flexibilidad mental, que sería la capacidad para poder responder o cambiar nuestra respuesta cuando algo cambia, cuando tenemos algo que lo que teníamos pensado se modifica por el horario o por diferentes condiciones que puedan dar lugar, o también, por ejemplo, cuando queremos buscar una solución y la que estamos desarrollando no es eficaz. Hemos pensado hacerlo de una determinada manera, eso no explica, somos capaces de buscar estrategias alternativas. Eso también estaría relacionado con esa capacidad del lóbulo prefrontal. O por ejemplo, una cosa que no sé si habéis oído llamar a Eichmann en el 75, lo que sería las memorias del futuro. ¿Habéis oído hablar de este concepto? Las memorias del futuro significa que cuando nosotros hacemos un plan, un objetivo, hemos decidido conseguir algo, incluso fijaros, organizar un viaje, preparar unas vacaciones, preparar una fiesta de cumpleaños, celebrar los 10 años de navegación del Ferrari. Nosotros hacemos unos planes, establecemos unos objetivos y lo que hacemos es guiamos nuestra conducta para llegar, para poder lograr. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este, al hacer esto, nosotros tenemos que crearnos estas representaciones mentales cuando estamos haciendo las actividades encaminadas a ese objetivo, tenemos que tener una representación mental para mantenerla ahí y que nuestra conducta esté bien encaminada a lograr ese objetivo. Y esto precisamente es lo que se llama las memorias del futuro. O sea, de alguna manera, estas representaciones de lo que queremos llevar a cabo, lo que queremos lograr, tenemos que mantenerlo en el futuro. Y por eso ese concepto de las memorias del futuro me parece que es una idea también muy bonita que implicar también, como decía, en este lóbulo prefrontal. Otro tema también que quizás a veces no se presta tanta atención relacionado con el lóbulo prefrontal, lo que es el manejo de la novedad y de la rutina. Hay unas áreas cerebrales, que son estas que tenéis más aquí en oscuro, relacionadas con el lóbulo parietal, el lóbulo peso lateral y la zona del tálamo, que son estructuras que están encargadas en detectar la llegada de un estímulo nuevo, la novedad, ¿no? De dónde viene y que eso implica algo para nuestro organismo, un mecanismo que tenemos que adaptarnos y tenemos que reaccionar a ese estímulo, a esa actividad que nos llega. Estas áreas, precisamente, aunque se están
En la toma de decisiones, fijaros que había dos aspectos que quiero destacar muy relacionados con el lóbulo prefrontal. Uno de ellos está relacionado con que nos dijéramos el sesgo cognitivo. Me explico. Habitualmente nosotros en la vida cotidiana, cuando tenemos que tomar una decisión sobre hacernos una cosa o hacernos la otra, nos ponemos una cosa, nos ponemos la otra, llamamos a alguien, llamamos a otra persona, habitualmente tomamos muchas decisiones en las que ninguna de las opciones de decisión es la correcta, sino que cualquiera de las dos podría ser adecuada, ¿vale? Podríamos decir, ponemos una cosa verde o una cosa roja. ¿Qué es lo que nosotros habitualmente elegimos? ¿Cuál es el criterio que nosotros elegimos para decidir A o decidir B? Son esas nuestras características de personalidad, nuestros gustos, nos llevan a decidir una cosa o hacer la otra. Lo que hemos visto en los casos de personas con daño cerebral es que lo que ocurre es que ellos se están guiando por el contexto, no por su propia representación, sus gustos, sus deseos, sino que están más centrados, se dejan llevar más por el contexto, por lo que en ese momento sea más fácil verlo, que por lo que serían esas representaciones internas. Y también, bueno, esto que os estaba comentando, por ejemplo, ya también tenía que ver esos... un estudio que también hicimos aquí con la colaboración de Álvaro y de Ciadar con personas con daño cerebral, con traumatismos encefálicos moderados, analizando precisamente este sesgo, la teoría del sesgo de respuesta de Goldberg, pero también con otra prueba que también es muy interesante desde el punto de vista clínico, que son las tareas de juego, las gambling tasks, que a lo mejor lo conocéis algunos de vosotros, desarrolladas por Antonio Beccaro. En esa tarea de la gambling tasks, lo que se observa en personas con daño cerebral es que a la hora de tomar las decisiones suelen tomar decisiones que supongan mucho riesgo, que tengan unas recompensas inmediatas. Es decir, ellos no pueden esperar o mediar a conseguir una mayor recompensa a largo plazo, sino que todas sus decisiones están mediadas por la inmediatez. Y eso hace que en muchas ocasiones lo que hacen es tomar conductas de riesgo por no valorar también las consecuencias de esas decisiones. También creo que es importante que lo señalemos porque a nivel clínico, como os imagináis vosotros que trabajáis en este ámbito, es muy relevante. También la memoria de trabajo y trabajando con la memoria. Me explico. Sabemos que en esta zona del lóbulo prefrontal tenemos esa capacidad de la memoria de trabajo, esa capacidad de esos recursos que nos permiten activar una información, mantenerla, manipularla mientras estamos llevando a cabo actividades. Esos recursos que decimos de poder atender y poder manejar esa información tienen que ver con eso, la memoria de trabajo relacionada también con esa zona del lóbulo prefrontal. Pero no solamente eso, no solamente el lóbulo prefrontal está encargado de procesar esa memoria de trabajo, sino también cuando nosotros queremos recuperar la información, queremos recordar algo que hemos hecho, queremos recordar alguna información que sea relevante, lo que nosotros tenemos es que desde el lóbulo prefrontal se van activando las áreas cerebrales diferentes en las que está almacenada, de alguna manera, parte de la información que necesitamos recuperar. Es decir, desde el lóbulo prefrontal lo que hacemos es activar o buscar dentro de todo ese cerebro de nuevo la información que en ese momento necesitamos. Fijaros que podemos necesitar desde cómo se conduce un coche a cómo se prepara una paella o otro tipo de, o cómo se resuelve un sudoku. Todo ese tipo de habilidades las relacionamos desde el lóbulo prefrontal. De hecho, Jackson ya en el siglo pasado propuso que en la zona del lóbulo prefrontal tenía que haber una cierta representación de todas las demás áreas cerebrales en esa zona prefrontal, que pudiera de alguna manera controlar, dirigir o activar en algún momento dado esa información. Fijaros por eso lo que os digo, lo importante que es las lesiones o las alteraciones en el lóbulo prefrontal, porque va a afectar a la recuperación de información que sería necesaria en un momento dado. Y evidentemente también otro aspecto que a veces dejamos un poco más de lado cuando hablamos del lóbulo prefrontal es todo el tema de la teoría de la mente. Nosotros cuando hacemos una planificación, organizamos algún evento, alguna cuestión, nosotros tenemos una representación, como os decía antes, de lo que queremos hacer. Pero muchas veces ese acto o esa acción que nosotros vamos a hacer también está mediado por los demás, por la idea o las acciones o los deseos de los demás. Entonces nosotros tenemos que tener esa representación de la representación de los otros en nuestra conducta. Entonces en esta zona, esta representación del lóbulo prefrontal es realmente
una zona importantísima para toda la parte de la integración social. De hecho, es mucho más complicado manejarse los pacientes que conoces, es mucho más complicado manejarse en un ambiente en el que tengan que interactuar, en el que su decisión dependa de las acciones de los demás, que cuando están en una situación más controlada o más solitaria. Evidentemente, bueno, habéis visto todas estas funciones tan importantes desarrolladas con el lóbulo prefrontal que se van a encargar de ellas y que se van a ver afectadas cuando en un momento dado hay algún tipo de lesión cerebral. Hay muchas enfermedades, muchos síndromes en los que están implicadas de alguna manera alteraciones o disfunciones en este lóbulo prefrontal. Desde los traumatismos craneoencefálicos, que los conocéis muy bien, a las enfermedades cerebrovasculares, desde aneurismas, hemorragias, sobre todo las que están relacionadas con la arteria anterior, con la arteria comunicante anterior, epilepsias frontales, tumores, enfermedades degenerativas, tanto desde la esclerosis múltiple, demencias como de Huntington, o la enfermedad de Tic, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, etcétera, etcétera, todas ellas. Hay una alteración en el lóbulo frontal, trastornos del desarrollo, muchísimos típicos casos de lesiones perinatales por hipoxia, o por ejemplo también el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el autismo, etcétera. Muchos también. Trastornos psiquiátricos, como señas que se premian la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos bipolares también presentan alteraciones en el lóbulo prefrontal. Temas de infecciones, de meningitis, trastornos autoinmunes, trastornos como la otras enfermedades. Entonces, en todas ellas se va a ver de alguna manera alterado ese lóbulo prefrontal y se van a ver de alguna manera alteradas esas funciones que os estaba comentando antes. También es verdad que en algunas ocasiones siempre se ha hablado que la lesión de este lóbulo prefrontal puede ser más específica y dependiendo de qué parte del lóbulo prefrontal sea el que se ha visto afectada por la lesión, vamos a encontrar síndromes clínicos diferentes. Que algunos de vosotros los conocéis, como por ejemplo puede ser el síndrome dorsolateral, cuando la zona que está más alterada es esta zona de aquí, la zona dorsolateral, que en este caso lo que siempre presentan los pacientes es el conocido síndrome disejecutivo, en el que esas capacidades ejecutivas son las que están más alteradas y la manera en la que se muestra el paciente es un paciente como desorganizado, cuando tiene que planificar, o pensar, o manejar, o secuenciar actividades, o por ejemplo esa flexibilidad mental que van a hacer realmente mal. O por ejemplo, ser capaz de empezar una actividad y mantenerla hasta el final. Aquí por ejemplo, bueno, pues veis que son dos tipos de trastornos, por ejemplo también que puede ser lo que os decía, en la conducta estímulo dirigido, siempre responden al estímulo que tengan delante, no por una representación o por un deseo. ¿Vale? La conducta de imitación, que es muy típica en estos pacientes con la afectación en el síndrome dorsolateral. O por ejemplo, otro también que es muy interesante, que últimamente también se está analizando mucho y que lo comentaré supongo cuando habléis de las enfermedades más de carácter psiquiátrico, es cuando la lesión está afectando a la zona del cíngulo anterior, la zona ventromedial. En este caso, fijaros que las características más de los pacientes es una apatía. Parece apático, la gente no tiene voluntad, no tiene motivación, todo le da igual, no tiene interés por hacer nada, por iniciar nada. Y en estos casos, bueno, pues con la zona de la lesión en la que está muy cerquita de la ínsula de la zona de motora, suele haber también además, como veis, pues otro tipo de alteraciones de lenguaje, alteraciones motoras, etcétera, etcétera. Y otro tercero, también muy interesante, que supongo que antes hablábamos, pues no vamos a hablarlo, pero ya lo comento, es el tema de cuando la lesión está en la zona más horizontal, en esta zona horizontal, lo que se suele producir es como un cambio de carácter, un cambio de personalidad. Alguno lo habéis oído como el síndrome orgánico de la personalidad. Es que hace que la persona es distinta realmente a como era antes. Y muchos de ellos son muy desinhibidos, impulsivos, parece que no tienen responsabilidad, ¿no? Faltos de responsabilidad. O la conducta antisocial, sabéis que esta zona también del grupo frontal es la zona que regula el comportamiento social, el comportamiento sexual, ¿no? De cada pasión sepamos cómo tenemos que comportarnos de acuerdo a las normas o a las reglas. Y además, sobre lo que os comentaba, que también en esta zona es muy fácil que las personas cuando toman las decisiones no son conscientes de todas las implicaciones o dificultades que conlleva la decisión que vayan a tomar.
Y si hablamos del nódulo del síndrome del óbito frontal y de implicaciones clínicas relacionadas con el nódulo prefrontal, no podemos dejar de hablar de Phineas Gage. No sé si conocéis el caso de Phineas Gage, muchos de vosotros seguro que lo conocéis. Fue un caso de un obrero, un capataz, que estaba trabajando colocando las vías de tren en la zona de Newcastle. ¿Os acordáis que era cuando las películas de los vaqueros, cuando llegaban y estaban poniendo las vías de tren para llegar de un pueblo a otro? ¿Os acordáis de ese momento, no? Pues estaban trabajando ahí en Estados Unidos, en esa zona del este. Y bueno, eran portazos responsables que se dedicaba a poner, bueno, pues unos explosivos para poder ir poniendo las traviesas de las vías de tren. Entonces, en un momento dado, cometió un error porque no puso bien la pólvora en una de las explosiones, y entonces lo que ocurrió es que una barra de metal del cerebro, como con los colores, no se ve muy bien. Es esta cinema, una de esas pestañas, por esa zona, por intentar esa zona como del ojo para arriba, se le incrustó esta barra de metal. ¿Por qué es tan interesante este caso del CGT? Bueno, pues porque fue uno de los primeros casos que se relatan después de una persona que era muy responsable, muy capaz, que podía coordinar y controlar a un grupo de trabajadores de una manera muy buena, después de lo que fue la lesión, después de que esta barra le cruzara el cráneo, cambió absolutamente. Fue una persona que era muy responsable, era una persona que empezaba a decir tacos, se comportaba en público de una manera muy inadecuada, con muchísimos problemas de atención, se enfadaba constantemente, muy agresivo, muy irritable. De hecho, bueno, pues evidentemente tuvo que dejar de trabajar, ¿sabes? Y llegó a trabajar en un circo, como un caso en el circo Barnum, allí como un caso curioso de una persona con una lesión de una barra, que le habían puesto una barra de metal. Y bueno, murió al cabo de unos ciertos años por una infección. Y este caso de Phineas Gage es importante porque se decía que fue como que marcó un poco el estudio de intentar pensar qué es lo que realmente ese carácter, esa personalidad, está relacionada con esas áreas cerebrales o con esas lesiones en el lóbulo prefrontal. Aquí es verdad que todo tenemos en inglés, pero simplemente dejarlo, pero como ustedes es cómo describió a una persona que antes lo hacía realmente de una manera muy adecuada, muy responsable, cómo cambió totalmente, dejó de ser Phineas Gage. Fue otra persona totalmente distinta. Fijaros que decía que se comportaba como un niño, y no era capaz de entender como un niño, se comportaba realmente de una manera como muy aburrida, muy constantemente cambiaba, por ejemplo, que a lo mejor suena también, cambiaba totalmente de un momento a otro de opinión, de tarea, de idea, cambiaba muy habitualmente. Entonces, este caso de Phineas Gage también es interesante, es famoso obviamente, porque tanto el cráneo como la barra que la atravesó está guardada en Oxford, en la biblioteca de Harvard University, con todos los datos, con todas las ideas de todos los escritos de Harvard, y permitió que esta reconstrucción que os he comentado antes de esta barra es una reconstrucción que hizo Damasio hace muy poquitos años, por una de tres dimensiones. Entonces, esto es un poco pues, como datos de que se mostraban más o menos de qué es lo que pasaba, qué es lo que ocurre una vez que se produce ese tipo de lesiones en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa habitualmente cuando tenemos, así de una manera muy rápida, qué es lo que pasa cuando tenemos esa lesión en las zonas prefrontales? Bueno, pues que hay una cosa que puede ser curiosa, y es que los pacientes pueden tener un CI normal, una capacidad intelectual normal, pasando las pruebas como lo cual conoceréis muchos de vosotros. Sin embargo, aunque esa puede ser relativamente normal, por lo que se observan los test, sino personas que tienen muchas dificultades para planificar, para controlar el razonamiento, perseveran con mucha frecuencia. Fijaros que lo que os comentaba antes, el cerebro frontal modula otras actividades, otras tareas, otras capacidades, y por eso si tenemos esa lesión ahí, podemos tener alteraciones en otras habilidades. La desinhibición, como os comentaba, por ejemplo, empezar tareas y no terminar nunca. Pues esas consecuencias, evidentemente, lo valoramos, la valoración neuropsicológica que hacemos de todos estos aspectos. Y a veces no es tan fácil hacer una muy buena valoración de todas esas funciones asociadas al lóbulo prefrontal.
por varias cuestiones. Primero, porque muchas veces no hay una correlación entre las pruebas que podemos aplicar en el mundo psicológico y cómo esa persona se maneja en la vida cotidiana. Y las pruebas que actualmente hacemos, cada vez mismo, es verdad, cada vez lo comentaré, es que están explicando que a veces no se corresponde lo que hacen un test con lo que a lo mejor hace cotidianamente si nos fijamos bien en él. A veces también depende mucho de esas alteraciones que estaba diciendo a nivel intelectual, a nivel de personalidad, depende mucho de las características primordiales del sujeto, de cómo era él antes de la lesión cerebral. Y eso hace que también fluctúe muchas veces. Ahí el sujeto puede variar de su rendimiento de un momento a otro, de un día a otro. Entonces, esa lesión puede influir la interacción con otras capacidades, la importancia de la atención, de la memoria, del lenguaje, dentro del tema de nuestras habilidades cognitivas, y la influencia fundamental de la emoción y del comportamiento. Pues decía antes, de esa, muchas veces la toma de decisión que hacen está muy mediada por cuestiones emocionales. O, por ejemplo, los problemas de comportamiento, de la agresividad y la irritabilidad a la hora de hacer una valoración nos puede servir mucho y dificultar mucho los resultados. O, por ejemplo, otra cosa también es muy importante, la falta de conciencia. Ellos muchas veces no se dan cuenta de las limitaciones o de las dificultades que tiene, o por ejemplo, como se dice antes, de la motivación o de la apatía. Tenemos un caso de estos en los que no quiere colaborar con nuestra valoración. Y la idea también va a depender de cuál va a ser los objetivos que nosotros planteemos. La valoración de estas capacidades no es lo mismo en un ámbito clínico, como puede ser una edad, cuando está enfocado a una rehabilitación, que en un campo más legal, por eso, cuando nos hace una valoración de la discapacidad o determinar una posible lesión, una posible incapacidad temporal. Esto, pues, evidentemente, es importante tenerlo en cuenta cuando se hace la valoración. Es verdad que hay muchos test adicionales que seguimos utilizando, como el Wisconsin, el tema de interés, cosas de los tours que conocéis, pero también es importante destacar que en los últimos años se están desarrollando más pruebas de este carácter ecológico que intentan valorar esas funciones ejecutivas en la vida cotidiana. Muchos de vosotros conocéis el GATS, la batería de la valoración del síndrome de derecho ejecutivo, pero también hay otros más interesantes, más actuales, quizá, como el test de la secretaria, la tarea del hotel, por ejemplo, el test de los comandos, o algunos otros más que están haciéndose también con realidad virtual, que permiten también ver realmente esas actividades en un contexto cotidiano. Y podemos además manipular más el contexto, los diferentes contextos en los que se mueve el sujeto y poderlo valorar de una manera más. Y luego una cuestión también de para hablar de esos aspectos emocionales, los aspectos conductuales, también es verdad que se están desarrollando también más cuestionarios y escalas, que aunque tradicionalmente se han empleado escalas y cuestionarios que se empleaban en psicología clínica, como el EDPI, por ejemplo, esas tipos de escalas no son tan sensibles en casos de daño cerebral, fundamentalmente por esta falta de conciencia, porque esas escalas el sujeto responde si tiene o no algo, qué dificultad tiene para hacer una tarea o la otra. Y realmente muchas veces no son sensibles, los resultados que ellos tienen no son realmente reales, hay que compararlos con lo que dicen a veces los familiares por esta falta de conciencia. De esto sí que es una de las cuestiones que se están desarrollando más hoy, que son cuestionarios fiscales específicos para valorar esas alteraciones emocionales y conductuales en daño cerebral. Algunas escalas frontales las conocéis, las valoraciones del CES, del CISBI, este tipo de revista de Iowa, por ejemplo, valorada también en nuestro entorno. Es una de las más habituales en el EPI, el trastorno mental y el neuropsiquiátrico, pero dentro de los pocos años volverán a salir más escalas específicas de este tema, porque hacen falta que sean sensibles, justamente sobre todo desde el punto de vista de esta valoración médico-legal. Y evidentemente, en este entorno no podemos olvidarnos de la intervención neuropsicológica. No voy a hablar mucho, porque sé que lo vais a comentar después, este caso de no podemos quedarnos solo en la valoración, sino que tenemos también que hacer una intervención integral con sociales, familiares, cotidianos, etcétera, etcétera. Y así de verdad, para terminar, quería enseñaros dos noticias que he visto que me han parecido curiosas, que no sé si las conocéis. Una noticia publicada en el Wall Street Times en el 2003, que después de la relacionada con la guerra de Irak, salió una noticia del Pentágono que estaban buscando un test para valoración del daño cerebral. Y esa planteamiento que hacían era relacionado directamente la gravedad de las consecuencias de los daños cerebrales que tenían, planteaban un test relacionado con análisis de sangre. Y allí lo intentaban. Se quedó como esa idea que, bueno, luego si queréis comentamos. O, por ejemplo, esta otra noticia que también me pareció curiosa del 2007 del New York Times,
en el que se hablaba o se planteaba cómo un jugador de rugby o de fútbol americano se llegó a cometer un suicidio o tuvo una depresión por una lesión cerebral. Entonces, bueno, pues, creo que son, veis que también esas implicaciones clínicas también son implicaciones sociales, como veis, hay una cierta interés social en estas cuestiones. Y creo que esta idea la dejo como de pie ahora cuando hable Lola de todos los aspectos psiquiátricos, de qué es lo que pasa con la depresión, que realmente la persona puede llegar a presionarse o puede, tiene que ver algo, puede cometer un suicidio con la lesión cerebral. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Y a veces también en los propios psiquiatras, ¿no? Lo que comentábamos cuando un paciente
estas características, de un centro de salud mental, pues muchas veces sí que dice que bueno, que eso es una cosa orgánica y no le tratan, ¿no? Como decías, la neuropsiquiatría, la parte de la psiquiatría, más cercana a las neurociencias, la que entiende y la que entendía las trastornos mentales como alteración del cerebro. Todo esto yo creo que ya está un poco superado, pero sí que en la práctica y en el día a día nos seguimos encontrando algún problema, ¿no? Alguna dificultad aún en esto. Destacar, por supuesto, que el tratamiento es un abordaje en equipo multidisciplinar, en el que son importantes muchísimos factores, ¿no? La información de la familia, la información del equipo, la psicoterapia, la rehabilitación neurocognitiva. Quiero decir con esto que el tratamiento psiquiátrico es una cosa puntual y que solo se da en algunos pacientes. Muchas veces es por un tiempo limitado, que tampoco es toda la vida, pero sí que tiene importancia en el sentido de que también aumenta el malestar, disminuye la calidad de vida y bueno, pues aumenta la discapacidad de alguna manera y altera la evolución. Todo esto se está buscando demostrarlo en los estudios, pero yo creo que en la experiencia y en la práctica y la lógica, pues desde luego sí que influye, ¿no? En cuanto a los trastornos mentales, pues bueno, según el DSM-4 existen los criterios diagnósticos de todos estos trastornos, pues depresión, ansiedad, los trastornos de personalidad, trastorno bipolar, estrés postraumático, trastornos psicóticos, abuso de sustancias, todos tienen su componente de causa orgánica, ¿no? Como una enfermedad que ha aparecido después de un daño, puede ser por enfermedad médica, por otro traumatismo. Como sabéis, la definición es exactamente la misma, excepto en el caso de el trastorno de personalidad orgánico, ¿no? Que es un poquito más concreto. Nos encontramos un problema, sobre todo en la práctica clínica, que luego esto pasa en todo, pero más en daño cerebral, ¿no? Pues los criterios diagnósticos no siempre son tal, los pacientes son pacientes, tienen muchas características distintas y la enfermedad pues tiene una patoplastia. Pero aquí muchas veces tratamos casi síndromes o síntomas, ¿no? Aparecen síntomas a veces que son aislados, que no conforman un diagnóstico de depresión o de trastorno de personalidad como tal, y bueno, pues aparecen nuevas características, nuevos retos y que luego responden y se pueden hacer cosas, ¿no? Estos serían un poco los diagnósticos y los diagnósticos que vemos con frecuencia, ¿no? La depresión, la ansiedad, el insomnio aparece muchas veces de forma aislada sin asociarse a otros trastornos, ¿no? O sea, trastornos del sueño como tal, los trastornos de personalidad, también pueden aparecer fases maníacas, un trastorno bipolar después del daño, la psicosis, el trastorno por estrés postraumático, la conducta suicida, que es un capítulo muy importante. Yo al principio también dije en una revisión y más una parte de la charla de conducta suicida, pero es que es imposible, ¿no?, abarcarlo todo lo que os comentaba. La conducta suicida ya va a entrar en el DSM-5, se propone como un diagnóstico, pues porque hay evidencias de causas hasta genéticas, biológicas, que se puede definir como una enfermedad distinta, ¿no?, que se asocie, por supuesto, enfermedades. Otros trastornos de alimentación, esto no está escrito en ninguno de los estudios que he visto, pero últimamente la verdad hemos tenido varios casos. Y luego hay otro problema con esto, lo que son los diagnósticos previos y la historia mental previa y los diagnósticos que aparecen de nuevo. Es otra cosa difícil de averiguar. Si es difícil estudiar los que aparecen, pues más difícil aún compararlo con las cosas previas. Vemos en la experiencia que muchas veces la familia incluso oculta, te cuesta mucho sacarles los antecedentes, la verdad, y de repente lo descubres mucho tiempo después, o igual cuando ya se ha ido de alta. En esta chica, por ejemplo, que luego hizo la análisis restrictiva, pues yo creo que previamente seguro que tenía algo, pero la familia, pues muchas veces, por lo que sea y por las reacciones que tenemos todos, ¿no?, ante los estrés de la vida, que no, pues a veces es difícil de averiguar. Y luego hay estas otras cosas que os decía, que son, se pueden llamar dimensiones psicopatológicas, son también alteraciones de conducta, alteraciones neurocognitivas, bueno, distintos componentes, que a veces aparecen aislados, otras veces no, pues la impulsividad, pero que sí que crean un problema, le crean dificultad al paciente en sus relaciones, en su vida, y que conviene, pues por lo menos, intentar solucionar en la medida de lo posible. Esto de la labilidad, el llanto que es exagerado, la desinhibición, la inestabilidad emocional, que muchas veces es inestabilidad emocional sin ser más que eso, la apatía, que ya hemos comentado, y además la alteración neuropsicológica, la agresividad. Pero, por ejemplo, la ingesta compulsiva, que tampoco aparece como tal, sí que forma parte de la
sobre todo de estructura. En la valoración psiquiátrica, pues claro, en estos pacientes nosotros la herramienta que tenemos y la forma que tenemos de explorar al paciente es la exploración psicopatológica, es la entrevista. Entonces aquí, pues en los pacientes con daño cerebral aparecen problemas extra, ¿no? Desde luego todo lo que altera la comunicación, en la expresión, pero también en los matices, ¿no? En la forma de expresar las cosas, que es la manera que tenemos de diagnosticar y también de llegar y de ayudar al paciente. Está también el problema del componente adaptativo, lo que es la intensidad de la causa según el modelo biopsicosocial y el modelo de causa y susceptibilidad, ¿no? Que existe en todas las enfermedades, no solo en la psiquiátrica, ¿no? Y bueno, las personas muchas veces entienden esto como una adaptación a la discapacidad, al daño, a la nueva situación. Desde luego, sin duda, ninguna esto influye. Pero yo siempre les explico también que hay un factor orgánico, que es como una secuela más, ¿no? Casos. Otros tenían también previamente un trastorno, pero bueno, se acentúa y la causa orgánica influye mucho. Esto, a las personas les cuesta mucho entenderlos, todavía no está generalizada esta idea, ¿no? Y bueno, interpretaciones de la familia, la idiosincrasia de cada una, las características personales, ¿no? Que complican, pero que también hacen, pues eso es lo que hace bonito esta especialidad, ¿no? Que se mezcla con las características de cada persona individual. Este era el modelo de enfermedad que os decía. Y bueno, pues aquí más que ningún otro paciente, pues vemos la intensidad de la causa orgánica, biológica, y además nos da una oportunidad, o daría una oportunidad, que eso se aprovecha también en los estudios, pues para estudiar posibles causas, posibles vías de actuación farmacológica o de cualquier tipo en las enfermedades, ¿no? O sea, buscar las bases biológicas de las enfermedades mentales, es una oportunidad. Desde luego, como conclusión, lo que os he comentado, aumenta la movilidad, altera la funcionalidad del paciente, es muy probable que no entienda su recuperación, eso lo vemos aquí, ¿no? Muchas veces nos mandan a los pacientes y les tratamos porque eso dificulta que puedan llevar a cabo el tratamiento. Y puede empeorar sin duda la evolución del paciente, y yo creo que lo más importante es saber qué está, buscarlo e intentar detectarlo lo antes posible. En cuanto a los estudios, pues inicialmente había pocos estudios aislados. Ha habido mucha dificultad con las herramientas, con las muestras que se cogen, porque hay distintas muestras, no sabemos cómo coger al paciente justo después del daño en un hospital o en una unidad como esta, o coger a los pacientes de la población general, o cogerlos en qué momento. Entonces, bueno, luego ya poco a poco van haciendo estudios de seguimiento. Esto es claro, con la búsqueda de internet hay tantos componentes, tantas cosas que se pueden buscar, que es complicado, ¿no? Hacer una síntesis. Sin duda, los trastornos psiquiátricos aumentan en los pacientes con daño cerebral. La respuesta es sí, todos los estudios así lo avalan, ¿no? Pero bueno, con los problemas y las limitaciones que ya sabemos y que os nombro. Muchas veces hay problemas con el tipo de estudio, ¿no? Que son estudios pues, muy concretos, de un grupo de casos, sin comparar con controles, que no hacen seguimiento, en subpoblaciones muy concretas. Y muchas veces al principio lo que hacían era medir más síntomas y todos estos matices que os contaba que diagnósticos estructurados con herramientas válidas, que al final es lo que cuenta en la investigación, porque si no, no nos ponemos de acuerdo de con qué estamos hablando. Se están escribiendo también en los estudios que he revisado instrumentos de medida específicos para daño cerebral, es decir, para medir la depresión en daño cerebral, para medir trastornos de conducta en daño cerebral. Bueno, ya hay estudios también de calidad de vida, aunque hay muy pocos, y esto tampoco está bien demostrado. Sin duda, las áreas anatómicas que se afectan, ¿no?, en el daño cerebral son las mismas que se relacionan con población del humor, del afecto, bueno, las bases, lo que son las bases biológicas de las enfermedades mentales, pues están relacionadas, lo que os decía, es que todo esto tiene una causa y una explicación, una hipótesis, ¿no?, sobre la que trabajamos. Los trastornos más frecuentes, los que más se ven, sobre todo de nuevo, son la depresión y los trastornos de ansiedad. Aquí también os he querido traer esta hipótesis de Lisman, que es un poco lo mismo que he dicho antes. Él dice que sobre todo en los trastornos mentales con daño cerebral, el daño orgánico sería el que pone en marcha, pero luego hay otra serie de factores socioeconómicos, ambientales, que son los que favorecen ese mantenimiento de la enfermedad y que hacen que eso se mantenga. Se estima que aproximadamente, bueno, según estudios, aquí hay muchos datos, os traigo varios estudios, pues un quinto de los pacientes padecen un trastorno mental a lo largo de la vida. Hay estudios de cohortes y que hay estudios con muchos pacientes, por ejemplo, este con casi 7.500 pacientes, medidos hasta 60 años,
Y se observan los síntomas psiquiátricos. El problema es que aquí se miden simplemente síntomas: ansiedad, depresión, ideas de suicidio. Y bueno, se ve que está relacionado también con la edad muchas veces. Algunos estudios, según la enfermedad, a veces lo relacionan con que el daño sea en un adulto joven, a veces con edad más avanzada. Sí que aquí hay un estudio, es un estudio de cohorte que lo relaciona con que a medida que pasa el tiempo disminuye el riesgo de tener un trastorno del eje 1. Luego esto no se ha visto en los estudios más recientes, parece que ese riesgo se mantiene. Sobre todo los datos son de depresión, de ansiedad, también hay para trastorno por estrés postraumático. Este sí que es un estudio más robusto, que es de cohortes, desde 1000 pacientes. Parece que el diagnóstico aparece en un 31% de los casos, un 22% serían de novo, es decir, pacientes que no tenían antecedentes previos. Y aquí los más frecuentes son depresión, trastorno de ansiedad generalizado, estrés postraumático y ahora COVID. Igual es un poco aburrido, ¿no?, decir tantos estudios. Este es otro que sí que mide los diagnósticos psiquiátricos antes y después. Y como resumen, sí que ve que en los diagnósticos de nuevo, los más frecuentes vuelven a ser depresión y ansiedad. Cuando mides los grupos de trastornos de ansiedad, también suelen salir significativos. Y aquí lo dice un poco en general. Este estudio también, este es el mismo que os he comentado antes, es sobre síntomas en un grupo amplio de pacientes. Y luego ya aparecen los estudios en población general, es decir, medir en la población general qué diferencia hay, si es debido a un daño cerebral o no, en la aparición o prevalencia de diagnóstico psiquiátrico. Siguen apareciendo episodios depresivos y trastorno de pánico, en este caso también hay otros trastornos de ansiedad. Estos fueron los diagnósticos más frecuentes. Se miden también factores de riesgo, ¿no? Se buscan todo el rato factores de riesgo, formas de predecir en qué pacientes vamos a encontrar con más frecuencia un diagnóstico, una enfermedad psiquiátrica como tal. Entonces se ve la historia previa de enfermedad mental, esto se ve en muchos estudios. Hay otras escalas de evolución según la intensidad del daño, puntuaciones más bajas en el perimental, siempre también se quiere relacionar con la severidad del daño cognitivo, y luego características propias del paciente, como menos años de formación en este estudio. Estas son las prevalencias más o menos que aparecen en los estudios. Como veis, hay una variabilidad enorme. Muchos estudios muy pequeños, muchos no son representativos. Pero bueno, serían un poco estos los diagnósticos. La depresión mayor, que distingue, hay muy pocas cosas recogidas. El trastorno bipolar, de un 2 a 17%. Trastornos de ansiedad, en ansiedad generalizada, trastornos de pánico. También las fobias se han estudiado. Trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático. La dependencia de sustancias también es complicado, porque muchas veces es un factor de riesgo para el daño cerebral, es una cosa previa, pero no suele aparecer de nuevo después del daño, aunque también hay estudios que así lo dicen. Y la esquizofrenia, que luego os matizaré algunas cosas importantes que sí que hay en estudios de esquizofrenia. Yo también quiero señalar otra cosa desde el punto de vista de la experiencia, que es que hay un traumatismo, que es el traumatismo físico. El traumatismo cerebral sí es un trauma o un daño, pero luego está el trauma psicológico. Entonces son distintos factores y los dos influyen en la aparición de un trastorno mental. Y no siempre tienen que estar los dos, ¿no? Y luego hay muchos matices también que se hablarán más adelante de la memoria y de recordar el trauma, no recordarlo y todos esos aspectos que nos comentaba José Luis. Luego hay estudios de diagnósticos en el eje 2, trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad, tal y como los conocemos en el DSM-4, el trastorno límite, el trastorno obsesivo, paranoide, evitativo, antisocial, todos los clústeres de los trastornos de personalidad, y luego el trastorno orgánico de la personalidad. He quitado la definición, pero porque he pensado que, por no meter más cosas, pero sabes que es un trastorno debido a la causa médica, al daño que se haya producido, y hay una clasificación según todos estos síntomas que os había comentado. Estos son los estudios así recientes más significativos que he buscado para explicaros lo que son los diagnósticos que aparecen. No me voy a repetir, el trastorno psicótico sí que se ha visto en muchos y ahora se está barajando, pues lo cuento más adelante, como una causa, como un factor de riesgo para la esquizofrenia en general. O sea, igual que por causa de los pacientes en la consulta por antecedentes familiares o por otros tipos de factores de riesgo de tener una esquizofrenia, sí que se ha visto que también influye mucho el tener traumatismos previos.
estos son los trastornos que aparecían, sobre todo en este estudio aparece paranoide, esquizoide, trastorno evitativo y luego el síndrome orgánico de personalidad. Se diagnostican trastornos de personalidad en un 23% de la muestra, en muchos hay más de uno. Bueno, ya sabes que el diagnóstico de trastorno de personalidad es muy controvertido, es muy difícil, ahora se propone en el SM5 definirlo por dimensiones, ¿no? Que sería más fácil. Los más frecuentes fueron estos que os decía, un 15% tenía un síndrome completo, cumplía los criterios de trastorno de personalidad orgánico para uno u otro tipo, y un tercio tenían otro diagnóstico, también en el eje 1, de los trastornos de personalidad, y dos tercios del trastorno orgánico de personalidad tiene otro diagnóstico del eje 1. En vez de hablar de cada uno de todos estos diagnósticos, que es muy complicado, me he centrado un poquito más en la depresión, que es muy frecuente, y que se ve más, y que hay más estudios, también más datos disponibles. En cualquier caso, los datos que hay también son limitados. Hay guías clínicas que siguen de guías de... ¿Dónde está la palabra? De buena práctica clínica, ¿no? Basadas en la evidencia disponible. Pero, por ejemplo, de 115 artículos revisados, pues 14 eran suficientemente valorables como para dar alguna recomendación, ¿no? Seguimos, como siempre, con el problema de la validación de instrumentos y de escalas. La prevalencia de depresión más o menos se estima en un 30%, ¿no? Mucho mayor que en la población general. Se recomiendan en todos los estudios medidas de screening para detectarlos. Y bueno, se buscan componentes, ¿no? Para relacionarlos con... Para los factores de riesgo para la depresión. Severidad del daño, mecanismo, áreas cerebrales implicadas. Hay distintos estudios, se ha relacionado con abuso de sustancias, con alcohol, con enfermedades previas, se intenta relacionar con el grado de discapacidad o con la edad. En este caso sí que son la mayoría de los estudios con mayor edad en el momento del daño. Aquí hay otro estudio, por ejemplo, de Levin, que también busca lesiones en las pruebas de neuroimagen, en el escáner, con mayores índices de depresión previos. Y bueno, es muy frecuente la patología comórbida, que haya varios diagnósticos, que también dificulta un poco el estudio, ¿no? Por ejemplo, con ansiedad o con el trastorno por estrés postraumático. Las tasas han sido más o menos mantenidas desde los primeros estudios, entre un 95% versus un 30%. Y el tema de la comorbilidad con ansiedad también es una constante que se ve en todos los estudios. Con la severidad de trauma, en realidad, en general, los resultados son negativos. Y bueno, veis que se asocia con un peor pronóstico en general. Hay estudios prospectivos, que sí que hay estudios de caso control. Por ejemplo, este, en una unidad de trauma de rehabilitación con 90 pacientes, se estima una frecuencia del 33% de depresión y es más frecuente si hay antecedentes tanto de trastorno de ansiedad como de trastorno depresivo. A veces se marca también, se señala la presencia de conducta agresiva, que también es frecuente junto a la depresión, alteraciones ejecutivas, un peor funcionamiento social y también datos de neuroimagen, ¿no? De disminución del volumen de sustancia gris prefrontal. Y en todo esto se intenta luego establecer hipótesis etiológicas. Este es el único estudio que he encontrado con respecto a calidad de vida, es un estudio publicado en el JAMA. Que un 53% de los pacientes, una prevalencia más alta de los demás estudios, cumplían el criterio de trastorno depresivo, ¿no? Hay otros factores neuroanatómicos, no os quiero aburrir, pues el volumen del hipocampo, reducción de sustancia gris prefrontal izquierda en general y bueno, alteraciones mentales, ¿no? Las explicaciones de la confluencia de las vías serotoninérgica, noradrenérgica y todo, pues, las hipótesis que hay, ¿no? En la depresión en general. Entonces, en cuanto a las guías de práctica clínica, en cuanto al tratamiento, sí que hay ciertos datos, ¿no? Sí que se recomienda en general utilizar psicoterapia cognitivo-conductual y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero sí que dice que son escasas las evidencias. El inhibidor selectivo más recomendado, más avalado, vamos, por los estudios, es la sertralina, que además tiene más efecto dopaminérgico, entonces podría actuar más en la cognición. Y después se cita Loperan, también es por los estudios que hay. Y por otro lado, son los antidepresivos que se utilizarán más porque son los que menos interacciones tienen con otros fármacos, como son pacientes polimedicados. Había preparado otra parte del tratamiento farmacológico, que tampoco me da tiempo a dar, pero bueno, son pacientes que tienen muchos fármacos y en los que hay más efectos secundarios, normalmente son más sensibles y bueno, son fármacos que por otro lado se usan con frecuencia. También
también los inhibidores selectivos, los inhibidores mixtos de serotonina y noradrenalina, y están recomendados según estas guías, y también pueden funcionar para la activación, para síntomas más de apatía y este tipo de síntomas. Incluso he visto estudios con el proceso de pacientes resistentes. La dificultad que ponía era el efecto de la conexión, porque sí que en pacientes además con demencia, pacientes de este tipo son difíciles de tratar, pero sí que se están viendo cada vez más resultados y bueno, podría ser una posible vía en pacientes con síntomas graves, desde luego, pero que sí que hay estudios a este respecto. Los fármacos más usados en depresión son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son la primera opción, aunque incluso en la depresión en general, fuera del daño cerebral, la tendencia ahora es de siempre empezar tratamiento con psicoterapia y después, en unos casos más graves, utilizar fármacos antidepresivos. La verdad es que cada vez hay más estudios que avalan esto por los efectos secundarios y porque se ve que muchas veces no son eficaces. Eso es lo mismo. Aunque en la clínica nos cuesta hacer eso y sí que vemos que mejoran, pero bueno, siempre las fórmulas para mejorar son vistas y esto son lo que dicen los estudios, ¿no? Los duales, como os decía, también hay otros antidepresivos como la mirtazapina, la trazodona, que son fármacos que facilitan el sueño o que tienen otros efectos secundarios, entre comillas, por ejemplo la mirtazapina o el apetito, y que nos pueden servir en el tratamiento según las características de la depresión. La oxandrolona también es otro fármaco nuevo que actúa sobre los receptores de melatonina, tiene otro mecanismo de acción distinto, tiene ventaja en el daño cerebral porque no interacciona con los... no disminuye el umbral convulsivo, cosa que sí que hacen los demás antidepresivos, entonces es muy útil en ese sentido porque hay muchos pacientes que al ponerles un inhibidor selectivo sí que pueden hacer una crisis. Y entonces en vez de mejorarles, pues les creas un problema más, ¿no? Ansiolíticos se tienen que usar a veces, lo mejor es usarlos lo mínimo posible y el mínimo tiempo, sobre todo las benzodiazepinas, pero hay otras estrategias como la pregabalina, que además se usa mucho como suchazo, se usa también para el dolor neuropático, pues es un fármaco que es bastante eficaz, o sea, eficiente en el sentido de que tengas que usar menos polifarmacia, y luego hipnóticos o fármacos para dormir, que a veces puedan hacer falta. Los antipsicóticos se intentan usar poco, sobre todo lo que intentamos es no afectar lo que es en el estado de vigilia del paciente, pero a veces sí son eficaces, que prestemos el sueño que no repite de otra manera, o como coadyuvante del efecto antidepresivo. Los antipsicóticos atípicos se está viendo que tienen también efecto antidepresivo, ¿no? Por ejemplo, la quetiapina. Entonces hay varios fármacos que se pueden usar en este sentido. Hay distintas revisiones de la Cochrane encontrado en pacientes con ictus. Siempre dicen que hay pocas evidencias. Y, por ejemplo, en pacientes con ictus y depresión, pues describe un pequeño efecto de tratamiento farmacológico, un efecto positivo, pero en cualquier caso tampoco lo recomienda por los efectos secundarios. Y no un efecto en la psicoterapia, en los estudios que hay disponibles y midiendo calidad y todo eso. Y luego hay otra para la prevención de la depresión después del ictus, que sí que recomienda la psicoterapia, pero también con un pequeño efecto positivo. Esto es para mostraros cómo está la investigación, pues muy por detrás, ¿no?, de la experiencia clínica. Y luego en la experiencia tenemos, en el día a día, quiero decir, tenemos que dar alguna respuesta de pacientes. Hay estudios también de administración precoz de utilizar inhibidores selectivos como neuroprotectores, que hay varias hipótesis al respecto, pero ningún estudio ha resultado eficaz. Vamos, el resultado es suficientemente significativo a este nivel. De suicidios doy unas pinceladas porque aparece un tema muy importante. Sí que los índices de suicidios se han visto aumentados en los pacientes con daño cerebral. Los estudios son sobre todo de veteranos de guerra, que yo creo que ahí también tienen otra influencia distinta de la evidencia que han tenido, o sea, es un subgrupo muy específico. Pero bueno, el suicidio tiene factores de riesgo que sí que están estudiados, tener enfermedades crónicas, y el daño cerebral, y vamos, es un factor de riesgo seguro, ¿no? Y en todos los estudios hay signos que hay, sean de mayor o menor potencia, ¿no? Lo han asociado, eso se quiere asociar, buscar factores de riesgo, desde luego, para identificar a esta población, se puede asociar a la desesperanza, a otros trastornos mentales, sin duda, como el suicidio en cualquier caso. Y bueno, hay guías clínicas, siguen siendo guías clínicas, pero que recomiendan, por supuesto, estudiar individualmente al paciente, según sus antecedentes psiquiátricos, sus antecedentes personales, los rasgos de personalidad, si tiene otras enfermedades médicas, bueno, todos los factores de riesgo del suicidio. Y sobre todo, si aparece ideación suicida o este tipo de conducta, en algún momento hacemos un seguimiento muy estrecho de este grupo de pacientes, ¿no? La esquizofrenia se ha descrito, la psicosis.
dosis orgánicas, desde luego, como una consecuencia del daño cerebral, pero os comento simplemente de pasada un meta-análisis reciente que ha salido en el que se estima que el daño cerebral puede actuar como un factor de riesgo más para la esquizofrenia. Y bueno, ya sí se ha visto en muchos estudios con bastante evidencia, con todo lo que se implica. En cuanto al tratamiento, sí que quería señalar en el trastorno de personalidad orgánico el tema de la debilidad emocional. En este subgrupo sí que hay estudios en pacientes deprimidos con accidentes cerebrovasculares. Se describe como emocionalismo o emocionalidad, le dan distintas nomenclaturas, el llanto y la risa exagerada, y bueno, cuando ocurren fuera de lugar, ante cualquier mínimo estímulo, y que dificulta mucho al paciente, le crea mucho malestar, ¿no?, en la interacción social. Y también en la familia, pues es difícil de entender estas reacciones muchas veces. Sí que hay hipótesis de alteración serotoninérgica, y se ha visto que responden a los niveles selectivos de la recaptación de la serotonina, y además lo hacen muy rápido, no responden como a la depresión, sino que una vez que se estabilizan los niveles, en poco tiempo responden, por lo cual sería un mecanismo de acción distinto. No tiene la misma latencia que existe en la depresión. Es que hay una revisión de la Cochrane en que sí que podría ser beneficioso, y ahí dice algo más, el tratamiento de estos pacientes, ¿no? El tratamiento con inhibidores selectivos. Y luego, por último, os queríamos mostrar un poco cuál es la muestra de pacientes que tenemos entrada desde muchos más años. Hemos podido analizar desde enero a diciembre de 2011, pues para hacernos una idea y ver la concordancia y comentaros un poco lo que es la experiencia clínica aquí. Eran 58 mujeres y 95 varones, y 42 tuvieron un diagnóstico psiquiátrico. Estas son las causas del daño en los distintos pacientes. Lo más frecuente eran de causa vascular. También yo creo que, como solo hemos conocido este año, no sé hasta qué punto está claro representativo, ¿no? Tenemos que analizar todos los datos y verlo bien, y esto lo tendréis más analizado con todos los datos. Bueno, el traumatismo craneoencefálico, severo moderado, encefalopatía anóxica, tumor y otras causas. Hemos recogido también que un 27% también hacen psicoterapia con el psicólogo, con José Luis, desde luego tratamiento multidisciplinar, es importantísimo. Toda esa información que recogemos del paciente, ¿no?, por las distintas vías, y para mí, desde luego, y en estos pacientes que son más difíciles de explorar, pues claro, toda la información que te dan, eso es una información privilegiada. Sin esa información, muchas veces no tratarías al paciente o le tratarías sin necesidad, ¿no? El 10% de los pacientes en esta muestra presentan ideas de suicidio, y entre ellos un 4% llegan a tener ideas de suicidio estructuradas. En algún caso sí que les hemos mandado a ingresar. Suelen ser ideas de suicidio pues muy impulsivas y más relacionadas un poco con la situación o con las frustraciones del momento, ¿no?, con el enfrentarse a su discapacidad. Pero claro, a veces también se dan dentro de un contexto de un síndrome depresivo, y desde luego no, por eso no se debe subestimar el riesgo. Hay estudios también de suicidio consumado, que no los he puesto, pero aquí de momento la verdad que en ese sentido, vamos, sí que hay muchas ideas de suicidio, ¿no?, que habría que estudiar y estructurar bien. Estos son los pacientes, un 60%, yo no les veo, ¿no?, de los pacientes de estos que hemos analizado. Un 7% sí que es el sazón en exploración y no tiene ningún diagnóstico psiquiátrico, y un 33% tenían un diagnóstico psiquiátrico. Estos son los diagnósticos, ¿no?, los porcentajes. El más frecuente es el trastorno depresivo. Después les siguen la ansiedad, los trastornos de conducta, luego los trastornos del sueño, trastorno de ansiedad mixto, ansioso depresivo, trastorno de personalidad y psicosis. Con esto también me he dado cuenta, yo todo esto está recogido de lo que es la historia clínica, no está estructurado de ninguna manera, ni está recogido para coger datos ni para hacer estudios, pero bueno, gracias a esto lo haremos a partir de ahora, aunque lo he pensado muchas veces, pero el estructurar un poco la recogida de datos, ¿no?, porque si no, luego todos estos datos pues son difíciles de manejar. Yo a veces pongo trastorno de ansiedad ansioso, mixto depresivo, que además expresa eso, pues que en las depresiones del daño cerebral es muy frecuente que haya mucha sintomatología ansiosa, ¿no? Y a veces es más fácil, por lo menos al inicio, cuando es la primera vez, catalogarlo en un grupo o en otro. Desde luego hay que seguir una clasificación y un orden para poder meterlos. Quiero decir que ese subgrupo estaría repartido entre los otros. Y luego, los trastornos de personalidad y los trastornos de conducta también. Eso habría que animarlo y meterlo, estructurarlo un poquito mejor.
bueno, aquí hago así, si lo volvemos a repartir los bloques, ¿no? Pero claro, entonces nos sirve para un poco el día a día, no sirve para otra cosa. Y aquí he hecho, bueno, algunos análisis finales de la alteración que tenían los pacientes, es decir, son pacientes con un 84% de alteración de la memoria en distintos niveles, alteración de funciones ejecutivas, alteración del lenguaje. Es decir, son pacientes muy afectados, que es muy difícil explorar, que es muy difícil valorar, es también difícil valorar la recuperación. Y a veces nos planteamos pues, verdaderos retos diagnósticos, ¿no? De pacientes que no se pueden explorar, ¿no? Y entonces a veces les tratamos porque la familia les ha fatal o porque se les ve que están muy deprimidos, que están tristes, desanimados, que no se explican. Pero bueno, a veces es un poco casi a ciegas. El resultado final, y la verdad que en mi experiencia eso es súper positiva y muy gratificante, y yo creo que se puede ayudar muchísimo a estos pacientes y que hay que detectar cuanto antes los diagnósticos y estar todos pendientes y trabajar en equipo. Para lograr el mejor resultado y calidad de vida, sobre todo disminuir su sufrimiento.